más de 150 mil quetzales, según el avalúo que se ha realizado por personal antinarcótico, era lo que transportaba el menor en este cargamento de droga. Muchísimas gracias, inspector Edwin Monroy. Han escuchado ustedes parte de esta información de la captura de este menor, 15 años, quien llevaba esta camioneta, este vehículo, y entre caletas se mantenía toda esta droga ya que han dado a conocer, sobre todo. También investigadores de antinarcóticos han dado cuenta que es un nuevo modus operandi por parte de cárteles del narcotráfico guatemaltecos, quienes están utilizando a menores de edad para hacer las transacciones. Hay que tomar en cuenta que este modus operandi lo utilizan los pandilleros principalmente para el asesinato de personas. Esto porque no es juzgado como mayor y eso le da la posibilidad de salir rápidamente de una correccional, y es por ello que hoy se está tomando los cárteles de narcotráfico esta nueva modalidad para utilizar y reclutar a menores para el trasiego de drogas en territorio guatemalteco. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Lamentable la situación, Marvin García, sobre todo porque estamos hablando de adolescentes vulnerables en estos temas, y ya será parte de lo que también pues las autoridades puedan realizar en un contexto de seguridad para nuestros jóvenes. En este caso estamos hablando de un joven de 15 años que fue identificado como César David Gómez Gómez y que ahora pues tendrá que dilucidar su situación ante las autoridades.